Hello. Good evening. Good evening, teacher. Good Good evening. Evening. Hi, how are you today? Hello, good morning. Good evening. Did you have a good day? Good evening. Hi. Nice to meet you, all of you. My name is Flor Guerrero, and I'm going to be in charge of this module, helping you with the contents of the platform. So, let's see. Veamos, ¿quién es la primera vez que están acá con nosotros en inglés corporativo? ¿Hay alguien que sea su primera clase con nosotros? ¿O todos ya vienen de módulos anteriores? Yo estoy por primera vez en su clase. Okay, nice. ¿Alguien más? Los demás ya habían estado, me imagino. Okay, so, hay muy poquitos. Bueno, pero ya se están uniendo los demás. Vamos a empezar, pues supongo que algunos vienen de módulos anteriores y hay algo otras personas nuevas. Entonces, vamos a comenzar con los lineamientos generales, ¿verdad? Sí, creo que cerré esa presentación. Déjenme ver. Es para que no se me olvide nada. Sí, la cerré. Bueno, aquí está. Y voy a compartir. Just one second. Ah, ya vi. Ok. Esta es la que me pone lento. No, la voy a cerrar entonces. Ok. Vamos a irnos sin la presentación porque me está haciendo que se quede la barra de herramientas por ahí pegada. Qué raro. Bueno, como ya les decía, mi nombre es Flor Guerrero y voy a estar a cargo de este módulo que es básico 3. Para los que es su primera vez con nosotros en inglés corporativo, bienvenidos y bienvenidos a todos en general. Quisiera empezar felicitándolos por la determinación y el compromiso que tienen con ustedes mismos de aprender un segundo idioma que les va a servir para muchas cosas y les va a abrir muchas puertas. So it's nice. Acerca de mí. Bueno, me gradué en el 2005 como maestra de idioma inglés de la Universidad de El Salvador. Empecé a dar clases en IT Café PAD en el 2005 hasta el 2010. Del 2011 al 2016 estuve trabajando en un contact center y luego del 2016 al 2018 estuve en la Academia EduClase. Y del 2008 a la fecha con inglés corporativo dando clases en el programa de InsaFork y durante el día pues tengo trabajo en un contact center. Así es que bueno, eso acerca de mí. Tengo un poquito más de 15 años dando clases de inglés y pues estoy encantada de conocerlos y de pues estar a cargo de su grupo. Vamos a hacer lo mejor que se pueda para desarrollar los contenidos de la plataforma y que ustedes aprendan y practiquen de la mejor manera. Tenemos un, tenemos que completar la plataforma con un mínimo de un 80%, creo que ya de esto ya les habían hablado, que eso es para que puedan obtener su certificado y seguir aplicando a las demás becas. La asistencia también es importante porque pues es el punto en el que ustedes pueden hacer prácticas con sus demás compañeros, interactuar, solventar alguna duda que tengan acerca de algún tema de la plataforma. Y al entrar a la plataforma y a las secciones de Zoom, es importante que pongan su nombre completo, ¿verdad? Para que quede el registro ahí, no el nombre del dispositivo, porque no habría manera de saber, ¿verdad? Y que les tomen en cuenta la asistencia. No se toma, no se pasa lista como tal, decir los nombres de cada uno de ustedes, pero queda un registro en Zoom, que es donde pues ahí se ve quién se conectó y cuánto tiempo estuvo conectado para las sesiones. Es el mismo enlace van a utilizar siempre para las videoconferencias.
Las clases normalmente se han estado impartiendo de lunes a jueves, pero este módulo especialmente se van a dar clases de lunes a viernes. O sea, vamos a tener 5 horas de clases semanales. Esto es por la vacación. Vamos a estar reponiendo esos días de la vacación porque hay una fecha límite en que se tiene que cumplir con las horas que se les han asignado a ustedes de clase en línea. Entonces, por ese motivo es que vamos a estar de lunes a viernes, solo por este módulo. Y pues la semana de asueto, ahorita les comento que yo me imagino que ya le dieron estas fechas a ustedes, pero para que no queden, por si alguien no estuvo ese día, la semana feriada será del 11 al 15 de abril. Entonces, esos días del 11 al 15 de abril no tendríamos clase. Ya los demás días sí sería de lunes a viernes, mientras terminamos con sus 16 horas correspondientes. El módulo termina empezamos hoy 30 de marzo y la última fecha sería el 27 de abril. Ese día estaríamos terminando clases. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. No hay preguntas. Todo bueno, claro, hasta el momento. Bueno, gracias. Gracias por confirmar. Bueno, eso es con su participación. Importante conectarse siempre a tiempo a las videoconferencias y entrar con su nombre completo, ¿verdad? No con nombres de dispositivos o algún nombre corto, o solo con un nombre. Lo ideal es nombre completo. Para evitar cualquier confusión, completar los ejercicios de la plataforma con un mínimo del 80% como nota. Hay unos enlaces, les mandaron múltiples enlaces. Uno era para la lista de reproducción en YouTube. Las clases se suben a YouTube a más tardar al siguiente día. Por lo general, yo las subo el mismo día. Después de la clase, ya para la medianoche, ya están las clases en el canal. Esto es por si ustedes quieren repasar la clase o si de repente entraron tarde y quieren ver qué es lo que pasó o por algún problema de internet o alguna emergencia, no se pudieron conectar. Ahí están los videos en el enlace que dice YouTube List. Hay otro enlace que es para unirse al grupo de WhatsApp. Se hace así porque pues no a toda la gente le gusta unirse al grupo, ¿verdad? Entonces no es como obligación, pero sí es muy útil porque por ahí es que se manda información. Y también pues yo les comparto la presentación que yo utilizo en PowerPoint, que es como la guía de la clase. Ahí van a notar ustedes que hay ejercicios adicionales a los de la plataforma. No son tareas ni es nada que no esté relacionado con el tema. Siempre son relacionados al tema de práctica y pues basando en lo que está en la plataforma. Esto, hay gente que las imprime para luego tomar nota, etcétera, para hacer los ejercicios ahí mismo. Pero como les digo, ya depende de cada quien. En el grupo de WhatsApp es donde compartimos esa información. Y esto es para cualquier cuestión de estudio. Si usted tiene algún problema con algún ejercicio, le está dando problema, lo puede notificar ahí en el grupo. Ahí estamos, bueno, están todos ustedes los que se hayan unido al grupo. Ahí estamos los facilitadores y está el personal de soporte técnico. Cualquier cosa que sea con el contenido en sí, les puedo ayudar yo. Ya si es un problema técnico que la plataforma se les bloqueó el usuario, que no les reconoce algo, alguna respuesta, que no les muestre sus avances, todas esas cosas técnicas las ven los niños de soporte y también las cosas de administración, papeleo y todo eso es con ellos. Ahí está Hazel, Flor, Jason, Jimmy, Luisito, creo que les pueden ayudar. ¿Dudas o preguntas? ¿No? Noticias por el momento. No, todo bien. Ah, ok, gracias. Deme un segundito. Ya estuvo, creo yo. Se me está secando la garganta.
Bueno, quiero ver. Las cámaras. Bueno, si las encienden, veo personas que las tienen habilitadas las cámaras y pues se ven guapos y se ven guapas. Así tienen que estar siempre, con su ropita. Y les digo porque pues ya nos ha tocado que caballeros sin camisa, ¿verdad? Entonces, acuérdense que los videos se suben a YouTube y son públicos y de repente son auditados por INSAFOR. Entonces, siempre, por favor, con su camisita, no necesariamente que van a estar ahí formales, pues es un clima de calor, ¿verdad? Pero por lo menos el ratito de la clase, la camiseta puesta. Si las encienden también al momento de que vayan a participar, está bien, porque pues a veces no sabemos nosotros si está ahí la persona o no, o si solo ha habilitado la meeting y está haciendo otras cosas, entonces a veces también perdemos tiempo ahí, porque yo puedo estar llamando a un fulanito para que participe y no me contesta, porque tal vez no está pendiente de lo que está pasando en la clase. Entonces, a veces por eso es que tal vez yo en lo personal prefiero no, si está la cámara apagada, mejor no les hablo, porque los demás pierden tiempo esperando que el otro conteste. Si tienen algún problema técnico que no les sirve el micrófono, etcétera, se comprende, ¿verdad? Si no quieren encender la cámara, igual pues, pero pues lo ideal es que sí, en la medida de lo posible, esté habilitada. Con respecto al micrófono, gracias, veo que todos los tienen en mute y deben de permanecer así a menos que usted tenga alguna pregunta o que vaya a participar, que vayan a hacer una conversación, lo pueden habilitar y siempre estar pendiente de deshabilitarlo o mutearlo, como decimos, ¿vea? Porque hay ruidos que no podemos controlar, pues las casas son pequeñas, vivimos a la orilla de la calle. Entonces, por esos ruidos que pueden intervenir la clase, es preferible que estén en mute. Cuando hacemos ejercicios de pronunciación, también lo ideal es que estén en mute. Ustedes escuchen y repitan en casa porque es importante que lo hagan, pero pues algunos tienen el internet más lento, entonces se oye un desorden y no se comprende lo que están haciendo. Así es que lo ideal es en mute siempre. Si van a participar o a hacer un roleplay en la sesión principal, está bien, pero siempre estar pendiente de ponerlos en mute nuevamente. ¿Dudas o preguntas hasta ahorita? ¿No? No. ¿Alguien ha revisado ya la plataforma? A ver, ¿cuál es el primer topic, el primer tema? Por el momento no, teacher. No, teacher. Okay, no worries. Ahorita ingresé y vi que era sobre los meses y los días. Ajá, yes, that's the vocabulary, months and dates. So that's the first topic. Yo voy a tratar de hablar lo más despacio y claro que pueda para ustedes. Pero si en algún momento sienten que necesiten que hable más español o más inglés, me lo pueden decir. Si no me entienden o el tema no está claro para ustedes, me pueden decir con toda la confianza, porque para eso son estas sesiones. Para que ustedes practiquen, para ampliar el tema, para hacer más ejercicios acerca del tema. Y créanme que estamos a la orden. Si usted dice, mire, no entiendo, haga un ejemplo más, con gusto lo vamos a hacer. Ok, so para eso estamos. So, we're going to start. Birthdays, months, and dates. Yes, Silvia, that's the topic for today. So let me share the screen with you. And that's the first topic is section one is what are you going to do? Let's see, what do you remember about the uses of going to? Is it present, is it past, or is future? Is the future. Aha, we use it for future. Nice. And what is the difference with will? Because will is also for future. Will creo que es para algo que va a ser algo que desea, si no mal recuerdo, creo. Yes, yes, you have the idea. That's good. Anybody else? Nobody else.
Okay, no worries. Thank you for your participation. It's very important that you always participate. So let's see. That's it. The use of be going to is for previous planning. A diferencia del will, going to se utiliza para hablar sobre algo que está previamente planificado. Okay, por ejemplo, the hotel is already booked. We are going to leave tomorrow morning. That's a plan, right? Es algo agendado, hay un plan, ya hay una reservación. No es que uno llegue al hotel y ya, ¿verdad? So you have to make plans, tienen que hacer un booking, hay que reservar. So that's for planning actions. El be going to lo utilizamos más que todo para acciones que han sido previamente planificadas. El will es como para algo más espontáneo, no precisamente un plan, sino que una decisión que se toma en el momento. Acciones espontáneas, por ejemplo, de repente suena el timbre, usted dice, yo voy a abrir, I will open. Ya decidió en el momento, es algo espontáneo, para eso se usa will. Si es algo planificado, como repito, es be going to. Se utiliza también para hacer predicciones, igual que will. Pero will se puede hacer predicciones, no necesariamente que tenga algo que le indique que se va a cumplir. El going to se utiliza para predicciones cuando tengo evidencia o alguna señal. Y tenemos el ejemplo aquí. Look at those black clouds. It's going to rain. Estamos viendo nubes, están oscuras. Entonces puedo predecir que va a llover por lo que estoy viendo. Entonces, porque hay una evidencia, hay señales que me dicen va a llover, es casi seguro que. En esos casos también se usa be going to para hacer ese tipo de predicciones cuando hay evidencias o señales de que sí se vaya a cumplir. Y también vamos a ver que el going to, al pronunciar, al hablar, se puede reducir a gonna. He's gonna fall once again. Pero eso es con el tiempo. Y no afecta ni altera en nada. Usted puede decir going to si se le hace más cómodo o puede decir gonna. Esto lo vamos a ir viendo más adelante. Si ¿Sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Yes, teacher. Okay, excellent. So the first thing we're going to talk about going to for planning, for celebrations. So for that, it is important to know about months and dates. Vamos a ver este vocabulario de los meses y las fechas. Y vamos a ver el video de la plataforma. Y luego vamos a practicar y a discutir el tema. Let's see. Let me share sound. Okay, here it is. Qué lento está. Hi everyone, in this class you'll learn the months and dates. Additionally, you'll learn about birth dates. Let's get started by listening and practicing the months and date. Practice the months and the dates. Months. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Dates. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st,
22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 31st. Now let's learn how to talk about your birthday. The question is, when is your birthday? My birthday is on April 5th. To express birthdays or to express any particular date, we can follow this next formula. That's special day plus the verb to be plus the preposition on plus month plus the date. Let's put that formula into practice. My birthday is on April 5th. The special day is my birthday. Then we include the verb to be is. After that, we need to add the preposition on. Next, we add the month April. Finally, we include the date 5th. Let me give one more example. When is Independence Day in the U.S.? Independence Day is on July 4th. The special day is Independence Day. Then we include the verb to be is. After that, we need to add the preposition on. Next, we add the month July. And finally, we include the date 4th. Now it's your turn to practice by expressing the special days or holidays from your country. For example, New Year's Day, Valentine's Day, Independence Day, or Christmas. After you finish this task, share your work in our discussion forum. Okay, so we already watched the video and had a practice there. Do you have any questions about it? No questions? Is it different from the Salvador? Do you have a question? Sí, tengo una pregunta. ¿Cómo hago para distinguir la pronunciación entre los números normales y este de la fecha? Ah, okay. Lo de las fechas, vamos a ver, los números, al igual que en español, en el inglés se utilizan ambos. Se utilizan los que conocemos en español como ordinales y cardinales. Los ordinales son estos que estamos viendo acá, que sería, por ejemplo, acá, este es first, sería como decir en español primero. Entonces, los números ordinales se utilizan en inglés para dar fechas, también para dar indicaciones. Por ejemplo, en español tenemos, en la fecha la decimos con números cardinales. Por ejemplo, decimos podemos decir, quiero ver. El septiembre en la independencia, veamos, es el 15 de septiembre para nosotros, es 15. Pero si lo queremos expresar en inglés, tenemos que decir el decimoquinto, que ese sería 15th. ¿Okay? En esto no es mucha la diferencia. Por ejemplo, acá el número 1. En este, en lo que es el cardinal en inglés es one. Ese es uno, one. Pero si necesito utilizar un ordinal, sería primero. Y ese se dice first.
first. Y por eso es que ven en las fechas se usan las abreviaturas. Primero, la abreviatura es el número uno y vemos acá una ST. Esto es porque así termina la palabra first. Las últimas dos consonantes. Veamos acá second. La abreviatura de segundo, que es second, es un 2 y una ND, porque son las últimas dos consonantes. La abreviatura de third, que es tercero, se escribe un 3 y una RD. Y así. Lo que es importante saber acá es que cuando estamos diciendo nombre de calles, se utiliza este tipo de números. Para hablar de fechas, también utilizamos este tipo de números. Para hablar también de procedimientos o dar indicaciones, como por ejemplo una receta. ¿Qué necesito para hacer un sándwich? First, you need to buy all the ingredients. Okay? Necesitamos comprar. ¿Qué es el segundo paso? So decimos, second, you take two slices of bread. Third, you spread mayonnaise and put all the ingredients together. And fourth, you put the other slice of bread and enjoy. So, para dar también recetas o para dar indicaciones, pasos, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesito hacer primero? Secuencias. En esos casos es que se utilizan los números ordinales. Y en pronunciación, lo que es más notable es la pronunciación de los primeros tres. De cuando vamos a mencionar first, second, and third. Los demás que terminan en TH casi suenan similar a los a números cardinales. Ya vamos a escuchar el audio otra vez y lo voy a ir pausando para que ustedes repitan en casa. Y van a ver que siempre que va mencionado el primero, segundo o tercero, es donde pues la diferencia es bien notable. Acá tenemos first, que sería primero. Luego todo después, quiero ver, volvemos a mencionar, si decimos vigésimo primero, sería 21st. El 31, que sería trigésimo primero, 31st. Y así. Ya vamos a practicar. Omar, dígame. Good evening, teacher. Good evening. I listen in a difference in a TH. Yo siento que en la pronunciación de con los números no se pronuncia la TH al final. Y en esta pronunciación de la fecha sí siento que se escucha un acento con la T. 15th, por ejemplo. 15th. Ajá, en el audio, en el recording, sí se escucha la diferencia. Y es para cuestión de práctica de ustedes. Pero ya a veces, ya cuando es ya en real life, ya en la vida real, a veces no se escucha, no se distingue esa pronunciación de la TH at the end. Uh-huh. Any other question or comment? ¿Alguien más? Cualquier pregunta, cualquier comentario que ustedes hagan es totalmente válido y se les agradece. Pues lo mejor que pueden hacer es solventar dudas, ¿ok? So, para no ir arrastrando esa duda, ¿verdad? A lo largo de. Entonces, si no hay más dudas o preguntas, pasaríamos a practicar. Si ven, el material es un poquito diferente. En la plataforma se muestra de otra forma, pero es el mismo libro, solo que es una versión adelante. Y lo hago así porque no, si yo me pongo a darle pausa al video para darles chance de repetir, se me traba la plataforma. Entonces, mejor lo hago desde acá. Pero es lo mismo. Bueno, vamos a practicar los meses primero. Vamos a ir con esto y yo les voy a ir dando pausa, dándoles chance que ustedes repitan en casa. Como les decía, pueden mantener el micrófono en mute para evitar los delays, que a unos tienen más rápido el internet y otros más lento. Entonces se oye como que rezando estuviéramos. Entonces solo pueden hacer con todo en su casa, ¿verdad? Y el consejo es que lo hagamos así como bebés. ¿Cómo aprende usted a hablar español? Usted escuchaba e imitaba justo como se escucha. Lo mismo hacemos con inglés. Primero escuchamos. Y luego imitamos lo que escuchamos, tal cual. Así que, pues, vamos
a la práctica. Unit 11. What are you going to do? Page 72, Exercise 1. Months and dates. Part A. Listen and practice the months. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Page 72, Exercise 1, Part B. Complete the dates, then listen and practice. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 31st. Okay, questions about the pronunciation of these numbers? No. Yo quiero, uh-huh. Me cuesta los meses de enero y febrero. Ah, anybody else? ¿Algo más? Salvador. Ayúdeme con la pronunciación del 20 y el 30. Ok, vamos. Entonces, con los meses es January. Y este es February. January, February. El 20 es 20th. 20th. Uh-huh. 20th. 20th. Y el 30 es el trigésimo. 30th. 30th. Como 30th. 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 Uh-huh. So one more time. 20th. 30th.
Ajá. ¿Sí estamos bien? Any other question? No. Ok, vamos a escuchar el audio una vez más, por si no lo hice bien. Ahora escuchan el audio y vuelven a repetir. Normalmente lo hago dos veces con los audios, ya que ahorita ya practicaron un poquito más lo que les hacía dificultad. Ya podemos hacer otra práctica con el audio. Vamos a repetir primero meses igual y luego las fechas. Unit 11. What are you going to do? Page 72, Exercise 1. Months and dates. Part A. Listen and practice the months. January. February. March. April, May, June, July, August, September, October, November, December. Page 72, Exercise 1, Part B. Complete the dates, then listen and practice. First. Second. Third. Fourth. Fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, 11th. 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 31st, 10. The practice on the platform suggested that we can practice saying dates as, and we can start by saying our birth dates. Se nos aconsejaba empezar practicando decir no, los cumpleaños. Tenemos que decir my birthday, luego verbo to be, is, my birthday is, luego la preposición on, luego el mes y luego la fecha. So you say, my birthday is on, y la fecha, el mes, y luego la fecha. So, y también practicar con feriados, días festivos.
For example, if I ask you, when is the Labor Day? El día del trabajo. When is Labor Day? May 1st. Ajá. Labor Day is, and then we say on, then the month, on May 1st. Okay. Labor Day is on May 1st. Very good. Another holiday in our country? When is Father's Day? Father's Day is on June 17th. Excellent. It's on June 17th. When is the Teacher's Day? When is Teacher's Day? Ya les soplé para que ustedes lo digan en inglés. Okay, when is Teacher's Day? By 22. 22? 22nd. It is on June 22nd. Remember, para hablar de fechas, usamos los ordinales. 22 es cardinal, es 22, pero necesitamos decir 22nd. 22nd. That's nice. It's on June 22nd. Okay. Let me see. When is Mother's Day? The Mother's Day is on May 10th. Excellent, Brenda. Thank you so much. It's on May 10th. When is Children's Day? October. October? Children's Day is on October 1st, teacher. Yes, excellent. October 1st. Children's Day is on October 1st. When is Dead People's Day? The People's Day on November 2nd. Excellent. The People's Day is on November 2nd. All right. When do we celebrate Halloween? When is Halloween? Halloween days is October 31st. Uh-huh. It's on October 31st. Very good. 31st. When is Christmas Day? The Christmas Day. On 24th. Uh-huh. Yes. December 24th. Excellent. Christmas Day is on December 24th. 24? Yes. 25. It's 45. 44 is Nochebuena. Yeah.
Ok, no, no estoy como segura de esas fechas, pero yes. Yeah, no, the 24th and then the 25th is like, yeah, we can sleep the whole day. And that's the only important thing for me. Okay, so we have a New Year's Day, and also we have the New Year's Eve. Have you heard about it? What is the difference? Uno era acento y el otro era... Ajá. Pero salen mal los ejercicios en la plataforma, miren. Estaba usando el acento y no la apóstrofe. Ok, so tenemos estas dos palabras. New Year's Day y el New Year's Eve. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es cuál? When is New Year's Day? January 1st. Yes, January 1st. Eso es el año nuevo, es January, is on New Year's Day, is on January 1st. And New Year's Eve, when is New Year's Eve? Yes, New Year's Eve is on December 31st. Es como la víspera de Año Nuevo. Es el December 31st. And the New Year's Day is on January 1st. So that's the difference. And you can continue practicing. Pueden seguir practicando con diferentes fechas, festividades. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. No questions. Okay, if there are no questions, let's continue with the platform. So what we have next is the future with be going to in a conversation titled Happy Birthday. Let's see. Vamos a ver. Okay, it's yeah. Okay, para los nuevos. Para las personas que están por primera vez con nosotros en la plataforma, luego de cada video, ok, aquí está en el librito, ven el objetivo, qué es lo que vamos a practicar, qué es lo que vamos a aprender. Luego tenemos el video y acá abajo se sugiere que hagan algo en la discusión. Por ahí les decía que pongan my birthday is on October 1st y cuestiones así, practicando con los holidays. Esto... La discusión no es evaluada, es una práctica adicional que ustedes pueden hacer. Nosotros vemos estas discusiones como para tener una idea si están haciendo bien la práctica o si tenemos que reforzar algo. Más no es evaluado. Sí nos sirve que ustedes hagan sus posts ahí, solo nos ponemos acá y le damos añade una publicación y luego le dan publicar. Y ya vemos acá qué es lo que ustedes han puesto de acuerdo a lo que se les pide. Que hagan en el video, pero como les repito, no es evaluado y tampoco es obligación que lo hagan. Sin embargo, es útil en alguna forma. Los que sí son evaluados son estos que tienen el lapicito. Eso sí, complétenlos a la brevedad posible. Ustedes tienen que ir adelantados. No necesariamente tienen que ir de acuerdo. Hay temas que los puedo hacer rápido en la plataforma. Pero hay otros que a mí me llevan más tiempo porque llevan más explicación, les pongo más ejercicio hasta que siento que ya está claro el tema. Entonces, por eso no es necesario. Lo recomendable es que ustedes vayan adelante porque a veces puede que vayamos haciendo más lento alguna sesión que requiera más práctica. Esta, por ejemplo, es bien cortita, pero la del pasado simple, ahí sí me detengo bastante. Me voy más de 4 días, 5 o 6 días con esa sesión, porque abarca muchas prácticas, muchas reglas. Entonces, por eso es de que se les sugiere que se adelanten. Y si necesitan ayuda o no comprenden el ejercicio, pónganlo en el grupo. Ahí les vamos a ayudar. Si no lo contesto yo rápido, cualquiera de sus compañeros puede hacerlo. Pero sí,
hagan estos ejercicios y adelántense. Vamos a ver el video del que les estaba hablando, que es este que está acá. It's the future with be going to and the conversation titled Happy Birthday. Hi everyone. In this class you learn how to ask and answer yes or no questions using be going to. Additionally, you'll practice a conversation about birthday plans, which illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's get started by listening to a conversation titled Happy Birthday. Let's listen and practice. Happy Birthday! Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Fabulous! When is your birthday exactly? It's August 9th, Sunday. So, what are your plans? Well, my friend Kayla is going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah, and the waiters are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. Now let's analyze the examples from the chart. The future with be going to. Are you going to do anything this weekend? Yes, I am. I'm going to celebrate my birthday. No, I'm not. I'm going to stay home. Is Kayla going to have a party for you? Yes, she is. She's going to invite all my friends. No, she isn't. She's going to take me out for dinner. Are the waiters going to sing to you? Yes, they are. They're going to sing happy birthday. No, they aren't. But they're going to give me a cake. We use be going to talk about future events. Let's learn to form statements using be going to talk about future events. We can follow this formula to express the future with be going to. Subject plus verb to be plus going to plus verb plus complement. Let's analyze a couple of examples from the chart. I'm going to celebrate my birthday. These examples are contracted, by the way. In order to illustrate these examples, I will do it without contractions. I is the subject. Next, we have the verb to be, am. After that, we need to include the auxiliary going to. Then we put the verb celebrate. Finally, we add my birthday. Let's analyze one more example. She's going to invite all my friends. The subject is she. Next, we have the verb to be is. After that, we need to include the auxiliary going to. Then we put the verb invite. Finally, we add a complement, all my friends. Let me show you how to form yes or no questions with be going to. To do that, we're going to follow this formula. The verb to be plus the subject plus going to plus the verb plus complement. Let's analyze a couple of questions. Are you going to do anything this weekend? The verb to be is are. Next, we have the subject, you. After that, we need to include the auxiliary going to. Then we put the verb do. Finally, we add a complement. Anything this weekend. And we put a question mark at the end. These are yes or no questions. So to answer them, it's quite simple. Just like you see on the examples towards the right hand side of the chart. Yes, I am. No, I'm not. Yes, she is. No, she isn't. Yes, they are. No, they aren't. Our next example.
I'll choose the last question on the chart. Are the waiters going to sing to you? The verb to be is are. The subject is the waiters. After that, we need to include the auxiliary going to. Then we put the verb sing. Finally, we add a complement to you. And a question mark at the end. Now it's your turn to practice making statements and yes or no questions using be going to. Think about your plans for the weekend and write them down. Do as many examples as you can. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Any questions about the video or the conversation? Or the topic itself? No questions? Repita el video, por favor. All right, y sure, we can repeat that one. Vamos a repetir el video. Bueno, hablarles con lo del material, ¿verdad? Si se fijan y quisiera que hagan la comparación, acá tengo el material, es básicamente la misma conversación, solo que cambia un poquito al final. Esto lo hago porque, bueno, el video lo podemos ver en la plataforma, pero yo no lo puedo pausar para que ustedes repitan porque se traba, entonces parece disco rayado. Entonces, por eso les mandé la presentación en el PDF este, perdón, en el PowerPoint, para que ustedes pues puedan practicar y vamos a hacer la práctica en grupo, pero por cuestión de tiempo lo vamos a hacer mañana. Igual mañana les vuelvo a poner el video para que veamos la estructura, porque a veces parece sencillo y decimos, ah, be going to, solo es de ir diciendo going to, y se les olvida a veces poner el verbo to be, que es am, is, are. Entonces, no sentí la hora, pero se nos acabó el tiempo. Vamos a iniciar mañana, los espero a tiempo a las 8 en punto conectados para que podamos ver el video nuevamente, José, y para todos. Y vamos a practicar pronunciación en grupo y la estructura también. Vamos a hacer ejercicios con be going to, haciendo oraciones. Vamos a empezar con oraciones y luego vamos a ir con preguntas también. It's nice meeting you. Ha sido un placer y pues los veo mañana. Siempre el mismo enlace. Oigan, para entrar a la meeting. Good night, teacher. Good night. Good night. See you tomorrow. Good night. Good night. See you tomorrow. See you.